¿Qué pasa, bombones? Hoy estamos de nuevo en Minecraft. Estamos en un mapa increíble. Es un mapa alucinante en el que básicamente nos vamos a meter en la piel de un youtuber. Vamos a aprender a ser youtubers dentro de Minecraft, ¿vale? Es un juego basado en el otro videojuego llamado YouTuber's Life, en el que, pues básicamente, vamos a tener que hacer nuestros vídeos, editarlos, todo eso. Tendremos además que trabajar, estudiar, etcétera, para, pues, para poder pagarnos los videojuegos nuevos para grabar y todo eso. Así que, chicos, en la descripción os voy a dejar el link para que os descarguéis el juego, para lo que lo juguéis, todo eso. Y bueno, pues también tenéis listas de reproducción bastante épicas. Así que espero que os guste. Y bueno, vamos a empezar, vamos a ver cómo va. He visto los controles básicos, ¿vale? Porque tenía un tutorial y entonces pues digo, bueno, pues antes que nada lo que voy a hacer es ver el tutorial. Ahí a la derecha tenemos sleep y hunger. Eso es, que tenemos sueño o que tenemos hambre. Vale, aquí tenemos el ordenador. Vamos a ver el ordenador. Vale, aquí tenemos las opciones de comprar estadísticas. Obviamente estadísticas nada, porque no vamos a tener suscriptores si no hemos subido vídeos, ¿sabes? Tienda, vale. Tenemos aquí para comprar el Overwatch. ¡Qué bueno, tío! ¡Ostras, qué chulo! Vale, pues vamos a hacer nuestro primer vídeo y vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a escoger lo de Minecraft, no tenemos otro juego y tampoco lo iba a escoger de otro juego. Vale, aquí, por lo que he visto, ¿vale? Lo que hay que hacer es poner la misma cara que pone abajo, ¿vale? Para que nos cuente como que lo estamos haciendo bien. Así que vamos a hacer esto. Espero, tío, espero... Buah, es que, ¿os imagináis que nos hacemos aquí súper famosos? Vale, a ver, clip 1, este el primero, segundo, tercero. ¿Os imagináis que nos hacemos aquí épicamente famosos, chaval, dentro de Minecraft y nos convertimos en un youtuber épico? Tiene que moler un montón, tío. Vale, ahí acabamos de poner a subir el vídeo. Ahí a la izquierda lo veis, pone upload 50%, ¿vale? Vamos a ver, si yo le doy aquí, a ver, tenemos aquí, creo que tenemos hambre. Sí, tenemos hambre, vamos a comer. Dice, mira, vídeo, calidad de vídeo, 4 estrellas de 5, chaval, oye, está súper bien, ojo. Vale, vamos a comer, y nos pone ahí abajo, felicidades, has conseguido tus primeros suscriptores. Sigue produciendo buenos vídeos para incrementar tu ratio de crecimiento. Nos acaban además de dar también un trabajo, vamos a trabajar, de hecho, vamos a ver si sacamos unos dinericos, tío, porque... Es importante, ¿vale? Porque si no, ¿qué hacemos, compañeros? Ahí está. Vamos a trabajar y ahora volveremos súper cansados. Imagino que tendremos que dormir. Ah, pues no, 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 no me hace falta dormir todavía. Tenemos... Bueno, 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 anda un poco chungo. ¿Puedo hacer otro vídeo hoy, tío? No, ¿verdad? Oh, shit. Día 1. Tenemos 2 suscriptores. Ya me parece bastante, ¿eh? O sea, para ser el día 1... Es mucho más difícil de lo que parece el tema de crecer en YouTube. O sea, la gente se piensa aquí, subes un vídeo y ya aquí, va, esto es jauja. No, 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 qué va, esto es chungo, esto es chungo. Vamos a darle a comer porque tenemos un poco de hambre y vamos a hacer otro vídeo, tío. Vamos a hacer otro vídeo. Quiero, es que me encantan este tipo de juegos de subir en suscriptores y todo eso, tío. Vamos allá, a ver, vamos a volver a hacerlo de esto porque el otro, los otros juegos son súper caros. Vale, este, Funny Comment, ahí está. Siguiente, ¿qué nos vas a pedir? Vale, Funny Comment, este vídeo va a ser mucho mejor que el otro porque los dos primeros ya me ha puesto, bueno, espérate, comentario enfadado. Los otros han sido comentarios graciosos. Entonces, no sé, yo espero que este sea un buen vídeo, tío. Esto tiene que ser un buen vídeo. Renderizando el vídeo, vamos a ver. ¿Podemos irnos a estudiar? Vamos a estudiar, tío. Estudiar es importante. Aunque os guste YouTube y todo eso, no perdáis nunca lo de los estudios, que de verdad que es lo mejor. Vamos a trabajar también para sacarnos unos directos. ¡Ay, no me deja trabajar, en serio! ¿Qué dice aquí? Mira, comentarios. Nos dice, Maston Magic, subscribe for Mr. President. Dice, nos está haciendo spam, básicamente. Este otro nos dice que ha llegado pronto. Algunos estudiantes de tu colegio te han encontrado tu canal. Más 24 suscriptores. ¿Qué dices, chaval? A ver, ¿cuántos suscriptores tenemos? ¿What? El segundo día tenemos... ¿Cómo vamos a tener 71 suscriptores? Esto es una barbaridad. Bueno, vamos a comer, vamos a dormir y vamos a grabar otro vídeo. ¡Wala, chaval! ¡Wala, chaval! 71 suscriptores en el segundo día. Esto es una barbaridad, vamos. Yo creo que
Tienes examen en 4 días desde ahora. No te olvides de estudiar. Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes, compañero. Vamos a hacer un vídeo. Vamos a hacer otro vídeo de Minecraft. Vamos a ver, comentario enfadado. Bueno, tío, a ver, es mejor que hagas comentarios divertidos, compañero. ¡Eh! ¡No puedo! ¡Oh! Pero que no podía poner esa cara, tío. Pues pongo esta. No entiendo. ¿Por qué no me ha dejado poner esas caras? Estoy un poco rayado ahora, tío. Bueno, da igual, no pasa nada. El vídeo va a ser un poco chuflero. O eso creo yo, ¿sabes? O sea, vamos a trabajar. No me deja trabajar tampoco, tío. Pero entonces, ¿cómo voy a sacar dinero, macho? Esto es un poco... ¿Me estáis diciendo que no me puedo ni sacar dinero para comprar videojuegos? No puedo hacer nada. O sea, ¿qué me estás contando? Vamos a comprar. O sea, a comprar, a comer. Vale, nos dice en comentario, un comentario de like, dice, he echado mucho esto de menos. Y el otro, el comentario hater típico, dice, tu canal está muriendo. Típico comentario de YouTube, tío. ¡Oh! ¡Oh! Hemos llegado mínimo a 100 suscriptores y tenemos el teléfono. A ver, espérate, ¿cuántos suscriptores tenemos? ¡107! ¡Oh, shit! Vale, voy a comer y voy a dormir, tío, porque estoy en la más absoluta miseria. Vale, vamos a ver, ¿dónde está la cama, tío? Pero vamos a ver, que te salgas de aquí, muchacho, que quiero dormir. Ahí está, vamos a dormir hasta el día siguiente. Esto es very necesario, tío. Esto es very, very necesario. He mirado lo del móvil, ¿vale? Y se supone que es para poner un post en Instagram, pero es hiper difícil, es como un puzzle súper chungo. Entonces de momento lo voy a dejar, tío, porque si no es un rayazo y me tiro aquí 3 horas y no me apetece ahora mismo. Vale, vamos a ver, funny comment, comentario divertido, chaval. Nos vamos a convertir en los mejores youtubers de la historia de Minecraft, chaval. Bien, ahí está, dime que este también cuadra, tío. Bien, angry comment, comentario cabreado. A ver, clip 1, este y este, vale, vale. Pone table waiting is now available. ¿Cómo que mesa de espera está...? What the fuck? No entendí nada. ¿Esto de la mesa de espera? ¿Qué es esto, tío, de la mesa de espera? A ver, espérate. A lo mejor por aquí algo podemos usar o algo así. O puede ser que no. Ah, no. Vale, hemos subido un vídeo que pone 5 estrellas. Dice, adoro este juego y me encanta comentarlo, vale. Y el otro me dice, ¿cuál es el nombre de la canción? Del 056. ¿Has posteado 4 vídeos de Minecraft consecutivos? ¿Has bajado 26 suscriptores? ¿Pero qué me estás contando? Pero si es que no puedo comprar otro juego. A ver, espérate. ¿Cuánto? Pero si tengo 3 dólares, ¿cómo voy a comprar otro juego, muchacho? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos o qué? ¿Y entonces qué? O sea, bueno, tengo 272 suscriptores. Está bien, ¿vale? O sea, está bastante bien. Pero carajo, ¿cómo voy a subir otro juego si no tengo otro juego? ¿Me lo podéis explicar, por favor? Porque yo no lo entiendo. A ver, espérate, vamos a hacer otro vídeo. Va a ser otra vez Minecraft. Obviamente, porque no tenemos otro juego. A ver, ¿puedo? No, es que ves, no puedo hacer otro juego. De momento tenemos que hacer solo este. Vale, y encima este vídeo va a ser una chufla porque no van a cuadrar lo de los comentarios estos. Jopetas, tío. Bien, este por lo menos sí. A ver, el siguiente. Carita sonriente. Yeah, boy. Bien. Vale, pues entonces ponemos, a ver, clip 1, el 2 y el 3. ¡Perfecto! Vámonos a estudiar y vamos a ver qué tal. Vale, acabo de escoger esto, ¿vale? Que es para postear social media. Pero, ¿esto qué es? ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo hago esto? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ya entendí. Desde qué lado hasta qué lado, tío. No me fastidies, tío. ¿Y entonces cómo hago esto? Si es que no me he dejado ni tiempo para prepararme. Pero, tío, qué injusticia. Qué injusticia, tío. Me cago en todo. Vamos a hacer una cosa, espérate. Voy a comer, ¿vale? Y voy a darle a otro de esto de social media. Porque antes lo probé un momento con el Instagram, pero era un puzzle hiper chungo. Y ahora me salió Twitter, que bueno, está bastante bien. Vamos a probar otro. A ver si hay otro que sea más fácil. ¡Eh! Looks like you forgot to study. No me digas que acabo de... Pero si... No me digas que acabo de olvidarme de estudiar, tío. ¡No me lo puedo creer!
Vale, me han bajado los suscriptores, tío, por culpa de eso. Joder, hermano. Vamos a postear en social media. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Ah, vale, tengo que ir pillando esto, ¿no? Vale, vale. Bueno, esto... A ver, esto es bastante más fácil. A ver, lo que pasa... Tengo que decir una cosa, o sea, va hiper raro, ¿vale? Es como si estuviera lagueadísimo, con lo cual no es tan fácil como parece. Pero bueno, más fácil que lo que había visto antes es. O sea, eso os lo puedo asegurar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Todo lo que viene aquí, pero ¿y esto? Pero chiquillo, pero chiquillo, pero chiquillo. No me lo creo, no puedo. Esto, pero qué chungo son lo de postear cosas. O sea, increíble, de verdad. Bueno, voy a hacer otro vídeo, ¿vale? Y vamos a dejarlo por aquí, increíble. Si veo que tiene muchísimo apoyo, lo seguimos. Pero si no, en la descripción lo vais a tener, vais a poder jugar vosotros. Y si os mola, ya sabéis, decídmelo por Twitter. Increíble, o sea, uno de los mejores minijuegos que he visto en mi vida en Minecraft. O sea, de verdad, alucinante. Ahí está. Vamos a ordenar esto. Vamos a ver en cuántos suscriptores lo dejamos. Tampoco lo vamos a dejar en muchos, porque como he estado una semana sin subir vídeos por no estudiar para el SABE, pues ya verás tú qué chufla. Vamos a ver cuántos suscriptores tenemos. 441. Bueno, no está tan mal. ¿Puedo trabajar? Sí, vamos a trabajar para ahorrar algo de dinerico. Y vamos a dejarlo comido y bebido. Y si veo eso, si veo que os mola, pues a lo mejor otro día lo vuelvo a subir. Y si no, pues no pasa nada. Así que nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo. Me ha encantado el minijuego, me parece impresionante. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!